hermanos, porque Jesús le dijo al pueblo, a los discípulos, quedaos en Jerusalén. Porque Jesús habla con sus discípulos y le dice, no se vayan, amén, de Jerusalén. Esperen allí hasta que sean investidos del poder de lo alto. ¿Por qué, hermanos, esperó Jesús tanto tiempo? ¿Por qué esperó el día del Pentecostés? ¿Por qué Jesús no los bautizó en ese mismo momento que estaba hablando con ellos? ¿Por qué no derramó el bautismo del Espíritu Santo en ese momento si Él es todopoderoso? ¿Por qué, hermano, no los hizo hablar en lenguas en ese mismo momento? Amén. Lo que pasa es, hermano, es que siempre Dios busca la manera de atraer a los hombres. Dios busca la manera de atraer a los hombres. Gloria al nombre del Señor. Porque Dios está interesado en que el borracho lo conozca. Dios está interesado en que el ladrón conozca a Dios. Dios está interesado en que la ramera se convierta. Oh, gloria al nombre maravilloso del Señor. La Biblia dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque Dios, hermano, porque Jesús les dice que esperen ese día. Oh, gloria al Señor. Porque ese día, en esa fiesta, ¿sabe qué ocurría? Se congregaba una multitud de gente. Allí venía gente de todas las partes. Allí, hermano, en Jerusalén se celebraba la fiesta. Gloria al Señor. Amén. La fiesta del Pentecostés, la fiesta de las primicias, hermano. Se celebraba una fiesta grande que todo mundo tenía que bajar a subir a Jerusalén. Allí venía gente de todas partes. Oh, gloria al nombre maravilloso del Señor. Eso quiere decir que Dios estaba preparando el terreno para hacer notoria su gloria. Dios estaba preparando ese día. Es que Dios es sabio, hermano. Estaba esperando que la gente fuera testigo de lo que iba a hacer en ese lugar. Pero yo le tengo noticia en esta noche. Dios ocupó ese día de fiesta para mostrar su gloria. ¿Sabe qué ocurrió allí? Lo que ocurrió, ¿sabe qué fue? Alaba la gloria. Dale fuerte aplauso a Dios en esta noche, hermano. ¿Sabe qué es lo que ocurrió en esa fiesta? Amén, gloria al Señor. Ese día, esa fiesta, oh, no fue una fiesta como las demás. Esa fiesta, hermano, fue diferente a los demás. Porque la atracción de esa fiesta no era el significado del Pentecostés. No era tradicionalmente, hermano, la gente. Lo que acaparó la atención de esa fiesta fue algo que nunca se había visto. Lo que acaparó la atención de toda esa gente que estaba allí es que era algo que jamás lo había visto sus ojos, porque mi Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, amén, que lo que ocurrió allí es que habían 120 hermanos en un aposento alto, y la Biblia dice que estaban juntos y unánime, estaban conectados con el cielo. Alaba la gloria de Dios. Y cuando un pueblo está conectado con el cielo, lo que va a ocurrir es lo siguiente: que la gloria de Dios se va a derramar. Cuando un pueblo ayuna, cuando un pueblo intercede, lo que va a ocurrir es que la gloria de Dios visite nuestros cultos. Lo que va a ocurrir es que el Espíritu Santo de Dios descienda. Oh, dele la gloria al Señor. Lo que ocurrió ese día fue algo que no se acostumbraba a ver. La gente iba a adorar a Jerusalén, pero la Biblia dice que habían en un lugarcito llamado aposento alto 120. Estaban unánimes, estaban en comunión adorando al Señor. ¿Cuántos adoran a Cristo esta noche? Oh, y mientras ellos estaban juntos unánime, la Biblia dice que lo que ocurrió allí fue algo que lo tuvo que ver toda la multitud que se congregaba en ese lugar para celebrar la fiesta del Pentecostés. Y la Biblia dice que lo que ocurrió fue que vino un viento recio que soplaba y se oyó un estruendo fuerte. Oh, y dice la palabra de Dios que cuando eso ocurrió, amén, sobre aquel lugar llamado aposento alto, descendió el fuego del Espíritu Santo de Dios. Y la Biblia dice que la gente comenzó, hermano, dice que se le repartieron como lenguas de fuego que se asentaban en cada uno de los hermanos y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Dele la gloria al Señor en esta noche. Eso acaparó la atención de la fiesta. Eso le lo llevó a los visitantes a Jerusalén a ver algo que nunca habían visto. Por eso decían, ¿qué es esto lo que estamos viendo? Esto es la gloria de Dios. ¿Qué es esta manera?
maravilla que estamos viendo. Si esta gente son galileos, ellos no son como nosotros y están hablando la misma palabra de Dios. Dijeron: estos han de estar borrachos. Pedro se levanta y le dijo: no, varones, porque apenas son las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana nadie se emborracha. Lo que pasa es que esta gente tiene promesa. Lo que pasa es que a esta gente se le dijo que se quedaran en Jerusalén, que esperaran este día glorioso. Lo que ellos están llenos es del Espíritu Santo de Dios, el cual Dios ha hecho descender ahora. Están llenos de la gloria de Dios. Eso es lo que estaba pasando en Jerusalén. Amén. El pueblo estaba en Pentecostés. La iglesia de hoy necesita volver al Pentecostés. Necesitamos volver a ver esos tiempos de gloria. Necesitamos volver a ver a niños hablando lengua. Necesitamos volver a ver gente buena vuelta en la gloria de Dios. Aleluya. Oh, ¿cuántos levantan su mano y adoran a Dios? ¿Cuántos levantan su mano y adoran a Dios? ¿Cuántos levantan su mano y adoran a Dios? Volviendo al Pentecostés, iglesia amada, si nos detenemos y volvemos al Pentecostés, nuestras vidas van a ser diferentes. Joven, si tú, aleluya, vuelves al Pentecostés, si te metes en ese fuego del Pentecostés, vas a ver la diferencia. Hermano que estás atravesando momentos de tribulación, yo te digo en esta hora, déjate de estar quejando, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Déjate de estar pidiendo oración, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Ahora nos estamos acomodando a que otros oren por nosotros. Deje de ser haragán y vaya al Pentecostés. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Lo que pasa es que no queremos pagar el precio. Yo te digo en esta noche, al menos que no vuelvas al Pentecostés, tu situación no va a cambiar. Porque lo que pasa es que no está entendiendo usted lo que Dios quiere hacer con usted. Dice la palabra de Dios que mientras a Pablo se le prendió la víbora de la mano, lo que Pablo dijo fue sacudírsela y echar la víbora al fuego. Lo que la iglesia necesita hacer eso. Sacúdete muerto en esta hora, sacúdete en esta hora, métete en el fuego, vuelve al Pentecostés. Si quieres ver la gloria de Dios, vamos para allá. Aleluya. Oh gloria, oh gloria, oh gloria a Dios, oh gloria al nombre maravilloso de Dios, oh gloria al nombre maravilloso de Dios. Estamos tan acomodados, estamos tan acomodados. Por eso es que el pastor tiene que llamarnos, el pastor tiene que llamarnos la atención. Vente al Pentecostés y verás la gloria de Dios. Volvamos al Pentecostés. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Oiga, hermano, el Pentecostés, ese día, muchas vidas fueron marcadas. Ese día, muchas personas fueron transformadas. A lo mejor tú no has sido transformado. Yo te invito, volvamos. ¿Quieres que en tu vida ocurra algo? Vamos a Pentecostés. ¿Quieres que tu situación cambie? ¿Quieres entender mejor las cosas de Dios? Vete al Pentecostés. Hay cosas en tu vida que te están estorbando. Lo que tú necesitas es el tema de esta noche. Volver al Pentecostés. Oh, gloria a Dios. ¿Cuántos extrañan su tierra? ¿Cuántos extrañan el país de origen donde nacimos? ¿Cuántos desearan volver allá? ¿Cuántos desean volver a ver sus familiares? ¿Cuántos desean volver allá donde comenzaron a dar su primer... Ah, préstame atención en esta noche. ¿Cuántos desean volver a correr por las calles? Amén, donde corrías a lo mejor sin camisa. ¿Cuántos desean volver allá a aquel patiecito humilde donde jugabas con tus carritos? Así, alaba la gloria de Dios. Así en esta noche, recuérdate cuando el Espíritu Santo tomó tu vida. Recuérdate en esta noche y vuelve al Pentecostés. Vuelve a sentir pasión por Dios, vuelve a sentir la gloria de Dios, vuelve a revivirte por la gloria de Dios. Hoy yo siento a Dios en esta noche, hermano. A veces uno se atribula y dice: wow, Dios mío, qué tristeza da la iglesia. Esto es para llorar, hermano. Qué tristeza da la iglesia. Wow. Se busca de un lado, de otro. La gente lo mismo. Están más interesados en lo de ellos. Aleluya. Están más interesados en lo de ellos.
Gente que yo le digo en esta noche claramente, gente que debería estar sin pararse de rodillas acá, no lo están. No lo están. Gente que en vez de humillarse se vuelve más orgullosos. Como le dijo el Señor por medio del profeta Isaías al pueblo de Israel: pobrecita, fatigada y con tempestad y orgullosa. Así le tuvo que decir Dios a su pueblo: pobrecita, fatigada, con tempestad y orgullosa. Así está la iglesia ahora. Está con el agua hasta el cuello y ya le está llegando a las narices, y ahí está volviendo al Pentecostés. Ya no puedes con tu carga, necesitas volver al Pentecostés. Siente que estás ahogado, necesitas volver al Pentecostés. ¿Cuánto dan gloria al Señor en esta noche, hermano? Al menos que eso no ocurriera, la vida de los discípulos no iba a cambiar. Andaban con Jesús los discípulos. Andaban con Jesús, él era su maestro. Pero tenemos a un Pedro ofensivo, como yo, hermano. Tenemos a un Pedro, hermano, impulsivo. Tenemos a un Pedro, gloria al Señor, metiendo la pata. Tenemos a Pedro que hasta el diablo se le metió un día. Pero Pedro necesitaba ese día con urgencia. Yo creo que uno de los primeros en estar en el aposento alto era Pedro. Porque el que se le había dicho boga mar adentro agarró esa palabra firme, y ese fue el primero en estar en el aposento alto. Ahora voy allá y se lo explico por qué. ¿Cuánto dan gloria al Señor en esta noche? Hermano, cuando eso ocurre, ocurrió en Pentecostés, no fue la fiesta que ocurrió allí. Lo grande no fue la algarabía de gente que había. Lo grande fue lo que iba a caer, lo que cayó sobre aquella pequeña iglesia de 120 hermanos. Dice la palabra del Señor que fueron investidos del poder de lo alto. Cuando eso ocurre, hermano, por eso vemos la gran diferencia en la vida de estos hombres que fueron marcados para siempre. La vida de estos hombres no fue igual. La vida de estos hombres, hermano, comenzó a cambiar. Ahora vemos, hermano, que eso había marcado la diferencia en la vida de los discípulos del Señor. No se oía nada de ellos, no se oía hablar nada de ellos. Pero cuando descendió el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas, ahora yo veo a un hombre llamado Felipe, alabado sea el Señor, el cual dice la palabra de Dios que estaba también allí, que había sido investido del poder del Espíritu Santo. Ahora yo veo a un Felipe que va a Samaria, y cuando llega a Samaria, lo que comenzó a hacer en Samaria fue a predicar el Evangelio. Comenzó a predicar el Evangelio y Samaria se estaba convirtiendo a Dios. Los endemoniados quedaban libres, los enfermos eran sanados, los paralíticos eran levantados, porque había un hombre allí que había estado en el día de Pentecostés, había estado participando de la bendición en ese lugar. Allí estaba Felipe, hermano, predicando la palabra, y toda Samaria oía atentamente lo que Felipe decía. Oh, vemos a Pedro. Alaba la gloria de Dios en esta noche, hermano. Vemos a Pedro, hermano, y a Juan, gloria al Señor. Alaba la gloria de Dios, que subían al templo a orar, al templo llamada La Hermosa. Y allí en el templo llamada La Hermosa había un pobre hombre que estaba, hermano, amén, cojo. Y dice la palabra del Señor que aquel hombre se le acercó para pedirle limosna. Y dice la palabra del Señor que Pedro y Juan le dijeron: mírame a los ojos, no tengo oro ni plata, pero tengo algo que recibí en aquel día llamado Pentecostés. No tengo dinero para darte, pero yo recibí algo allá en aquel, alaba la gloria de Dios en esta noche, allá yo recibí algo, y eso se llama poder del Espíritu Santo. Ahora nomás volteame a ver en este
esta hora y le dijo: recibe ahora sanidad. Levántate, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, recibe, levántate de allí. Y dice la palabra del Señor que aquel cojo comenzó a saltar, comenzó a caminar y comenzó a glorificar el nombre maravilloso del Señor. Aquellos hombres estaban llenos del mover del Espíritu Santo. Vemos a un Pedro, hermano, saliendo a predicar a su primer campaña evangelística, y mientras estaba predicando la palabra, la Biblia no dice que estaba vendiendo pañuelos ungidos, la Biblia no dice que estaba vendiendo aceite como los falsos profetas de ahora, la Biblia no dice que estaba vendiendo cinco deseos, echando de mentira a la gente. Lo que Pedro estaba haciendo es predicando la palabra bajo el poder del Espíritu Santo. Y cuando Pedro predicó en su primer sermón, se convirtieron 3,000 almas para la gloria de Dios. Predicó el segundo sermón y se convirtieron 5,000. Pedro estaba tan lleno de la gloria de Dios, amén, que la Biblia dice que cuando Pedro se bajaba de predicar, los enfermos, dice la Biblia, que eran puestos allí para que al pasar con la sombra de Pedro, los enfermos eran sanos. Ahora, hermano, alguien oró para que una vaca pariera, y ya lo publican en los periódicos. Necesitamos volver a esos tiempos. Estamos viendo, hermano, la decadencia en el pueblo del Señor. Es que necesitamos volver ahí. El meollo del asunto no es aquí, hermano, buscar quién tiene la unción. La unción la puede tener usted ahora, si vamos allá, hermano. Ese es el principio de la iglesia. ¿Cómo comenzó la iglesia? Pregunto en esta noche, ¿cómo comenzó la iglesia? Comenzó a hacer lo que nosotros no estamos haciendo. ¿Quiere ver victoria? No va a haber victoria hasta que no volvamos a Pentecostés. Las cosas no van a mejorar hasta que no vayamos a Pentecostés. Sencillo. No se muevan de allí hasta que sean embestidos del poder de Dios. Eso es lo que la iglesia de este tiempo necesita experimentar. Hoy nos hemos vuelto naturales, hermano. Soy sincero, no hemos visto nada. No hemos visto nada. Le tengo noticia, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Necesitamos ir allá donde comenzó todo. Es que la iglesia, hermano, no comenzó como está comenzando ahora. Hoy, hermano, la iglesia está volviéndose la iglesia Teatira, rica y pobre a la vez. Rica en miembros, templos bellos, púlpitos profesionales, lujos, hermano, de instrumentos, lujo de todo, pero hace falta lo importante. Falta ir al Pentecostés. Falta ir a Pentecostés. De allí proviene todo. De allí cachamos el nombre cristianos por primera vez. ¿Qué está pasando con la vida nuestra? Nos hemos dejado envolver por tantas cosas y nos hemos olvidado del principio. Así solemnemente, hermano, si quiere duermas esta noche. Pero esta es una gran verdad. Esta es una. Me voy a salir, si el griterillo es Pentecostés para usted, me voy a salir del Pentecostés ahora. Y voy a hablar bautista esta noche. Necesitamos volver a esos tiempos. ¿Qué pasa, pueblo, que ya no tienes hambre de Dios? ¿Qué te está pasando ahora, pueblo? ¿Te has dado cuenta que no tienes hambre de Dios? Aquí hay gente que ni se mosquean por nada. Esa gente dudo que entren al cielo. Yo no creo que Dios sea injusto. Y un carnal que se la pasa durmiendo, viendo televisión día y noche, vaya adelante que mi al cielo. Yo seré capaz de decirle al Señor: Señor, ¿qué te pasó aquí? Necesitamos volver allá, hermanos.
Dejemos el show y el espectáculo que no nos luce. Tenemos hasta santidad, santo, pero estamos fritos, muertos en vida. Necesitamos una vueltecita por allá, hermano, por aquellos tiempos. Jamás la iglesia, hermano, jamás la iglesia ha sido la misma. Jamás. La iglesia va de picada. Cada día más. El diablo se está robando lo nuestro. Venimos a los cultos y a veces ni sabemos ni a qué venimos. Necesitamos ir al principio. Qué tremendo es, hermano, que aquí hay palabra y exhortación. Y hay una sequedad en la gente, hermano. Gente arrogante, la gente indiferente, hacen lo que les da la gana, llegan cuando les da la gana, a la hora que quieren. Necesitas preguntar, hermano, en esta noche y volver al Pentecostés. De lo contrario, no vamos a cambiar. La iglesia necesita, hermano. Necesitamos zambullirnos allí. Necesitamos volver a los tiempos de ayuno, de vigilias. Necesitamos que la gloria de Dios visite nuestros cultos. Y dice la Biblia que el Señor añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. Ahora ponemos pantalla, ponemos películas, ponemos testimonios que ni verdaderos son, para querer atraer gente a nuestras iglesias. Se nos olvida que el Espíritu Santo, el Señor, añade a la iglesia cuando la iglesia está metida en Pentecostés. Hoy le estamos prestando atención a otras fiestas, pero el verdadero origen de la iglesia lo hemos abandonado por completo. Si nosotros no nos retractamos y vamos a Pentecostés, si anheláramos con ansia el bautismo del Espíritu Santo, lo recibiríamos a diario en nuestros cultos. Si así como anhelamos trabajar y ganar dinero, anheláramos que el Espíritu Santo llenara mi vida, nuestras vidas, nosotros seríamos diferentes. Estarías emproblemado en tu casa, pero no sentirías los problemas porque estás revestido de poder. Caerían a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegaría. Verías la gloria de Dios en todo lo que emprendieras, porque estás lleno de algo poderoso. Yo le tengo noticia esta noche, no tenemos excusa. Para ese tiempo, hermano, aleluya, se pagaba con la vida el decir que uno era seguidor de Jesús. Los tiempos de la iglesia primitiva no era andar gritando que eran evangélicos, no. No era que iban a gritar, hay una carpa en la calle, hay una obra nueva, no. Era prohibido predicar la palabra. Se pagaba con cárcel, se pagaba con azote. Se pagaba con la muerte. Esteban fue muerto, alabado sea el Señor, apedreada por predicar la palabra del Señor. A Pedro, amén, gloria al Señor, le cortaron la cabeza, lo crucificaron, gloria al Señor, amén, por predicar esta palabra. A Pablo también, hermano, gloria al Señor, le hicieron cuanta cosa por predicar esta palabra. No ha sido fácil, hermano, y lo que nos va a llenar de valor es eso precisamente, lo que te estoy hablando. Lo que te estoy hablando es lo que te va a llenar de valor, lo que te va a investir del poder. Van a venir piedras sobre tu vida, pero como está lleno del poder de Dios, no las vas a sentir. Van a venir ataques fuertes del diablo, pero hay una iglesia metida en el Pentecostés, no vas a sentir las pruebas. Lo que vas a sentir, sentiré ver la gloria de Dios. Lo que vas a ver es ver las puertas de las cárceles abiertas. Cuando Pedro estaba en la cárcel, hermano, amén, aleluya, el rey lo iba a matar, pero había una iglesia metida en la oración, y mientras Pedro estaba allí, llegaron dos seres del cielo y lo tomaron de la mano, y se abrieron las puertas de esa cárcel, y Pedro apareció allí en el lugar donde estaban los hermanos orando. Eso es lo que la iglesia de ahora necesita, volver al Pentecostés. Aquí hay gente que está seca, hermano, vacía. Y tengo años observándolos. Tengo años viendo su comportamiento.
Yo lo puedo hacer, hermano, con la autoridad de Dios. Para eso estoy al frente de esta obra. Antes me examino yo mismo, pero me pongo a ver a las personas, hermano. Van de bajada en bajada. Antes que toque fondo, óigame esta noche, antes que toque fondo, volvamos al Pentecostés. Antes que lleguemos allá de donde nos sacó el Señor, volvamos, porque todavía se sigue derramando. Para cuantos creyeren es esto. Para los que han de creer es esto, porque para vosotros es la promesa y para los que han de creer. Necesitamos volver al Pentecostés. Veremos la gloria de Dios mayor todavía. Veremos cómo, veremos, hermano, podremos andar sobre lo natural cuando experimentemos nuevamente esos días. La vida de los discípulos cambió desde ese momento. ¿Cuántas veces has pedido a Dios que cambie tu vida? ¿Cuántas veces hay cosas, hermano, que necesitan cambiar en nuestra vida y no van a cambiar hasta que vayamos allí? Hoy es nuestra noche. Esta puede ser nuestra noche. Dice que de repente vino un viento recio y se oyó un estruendo tremendo. Ese de repente puede ocurrir esta noche sobre este pueblo, si tan solo lo creyéramos. Eso no se recibe siendo indiferente a los cultos. Eso no se recibe congregándome cuando me da la gana. No se vayan a mover hasta que sean investidos. Si nosotros viniésemos a los cultos como llegaron esos allí, los discípulos, fuéramos diferentes.